Cocina del 11. Hoy es viernes, feliz viernes para todos. Tenemos una receta riquísima que les va a encantar. Qué look, hoy con un azul celeste, una mezclita, porque tenemos buena onda, buena energía, buena música que está muy alta en este momento, me parece. Pero estamos así transmitiéndoles al otro lado algo riquísimo que queremos que ustedes hagan en casa, Es muy fácil y para eso nos vamos a ir a Colonia Avellaneda. Vamos a traspasar un poquito las barreras de Paraná para conocer a ella. Ella es Meli, vive en Colonia Avellaneda y hace cosas riquísimas. ¿Cómo estás, Meli? Bienvenida. Bien. Muchas gracias. ¿Cómo andás? Bien, un placer tenerte acá en la Cocina del 11. Gracias, igualmente. Bueno, tenemos cosas dulces, ricas. Ricas y fáciles, sobre todo. Ay, qué bueno. A ver, vamos a chusmear y nos vas explicando, si querés, lo que vamos a hacer hoy, que me dijiste, me aseguraste que va a ser fácil. Mirá, qué rico. Súper, súper fácil. Súper, súper fácil, más que nada, porque son con productos que tenemos todos en nuestras casas y lo principal es que no vamos a necesitar balanza. ¡Ay, qué bueno! Sí, o sea, solamente ¿qué utilizamos para medir? Utilizamos tazas. Perfecto, bien fácil. Bien, bien fácil. Tenemos una receta que sea sin tac, ¿no? También, sí. Una opción sin tac que, bueno, como todos sabemos, las premezclas sin tac son bastante elevados los costos. Entonces tenemos esta opción que la realizamos con almidón de maíz. ¡Ay, qué bueno! Es más económico. Mucho más económico y bueno, igual la textura, todo, sí. Es muy rico, muy rico, muy suave. Muy suavecito también. Parecido como a una vainilla, claro. Algo así, pero muy rico. La verdad que, y la opción es también que la realizamos con tazas. Perfecto, Meli. Bueno, vos sos de Colonia Avellaneda, contanos un poquito acerca de tu emprendimiento, ¿hace cuánto te dedicas a la cocina? Y en sí yo arranqué, hará 4 años más o menos, hacía tortas, pasta frola para la familia, hasta que un día dije, bueno, me gusta esto. Me sale bien. Me sale bien. A todos les gustaba y bueno, dije, arrancaremos. Comencé haciendo unos seminarios, siempre tratando de mejorar, obviamente, bien. Para tratar de brindar lo mejor a la gente. Bien, te fuiste, digamos, perfeccionando cada vez mejor el tiempo. Sí, 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 y sí. Ahora ya te dedicas a la venta, ¿no? Sí, 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 a la venta, que siempre es por pedido. Bien. Es mucho mejor por pedido, por anticipación, porque, bueno, por una cuestión de organización más que nada, porque realizo todo yo. Perfecto. Todo casero. Todo casero. Desde cero. Desde cero, sí. todo es bien a mano. Contame si querés, Meli, bueno, sí. Vos estás en Colonia Avellaneda, pero también, digamos, si yo te encargo de Paraná, ¿lo puedo pasar a retirar? Obvio, sí, claro, sí, perfecto. Sí. Siempre mientras sea con anticipación no hay ningún problema. Bien, para cumples de 15, para todos. Para todos, todo tipo de eventos, estamos ahí, disponibles. Excelente. Bueno, buscá la dulceloli.ca de Colonia Avellaneda, la buscás así en Instagram, que se abrió un Instagram nuevito, nuevito. Sí, sí. Está colocando de a poco todas las fotos, así que pedile, ahí le podés encargar y chusmear todas las cosas que tiene, que son deliciosas. Bueno, mandanos tu mensajito también, contanos si sos de hacer estas tortas materas, si te gusta también, si consumís sin tac, ¿por qué no? Y si usás también esa, lo que usábamos nosotros, que me dijiste que era almidón de maíz. Almidón de maíz, para no utilizar la premezcla, que es bastante elevada de costos. Sí, sí. Así que nos mandás al 3435054874. Y te vas a nuestro Instagram también, el 11com, ahí está la foto de la torta que hizo Meli, es una genia Meli, con todos los ingredientes bien detallados, ¿no? Ahí está, sí, todas, sí, las, sí, cantidades. Bueno, eso es lo que quería comentar. Esa torta es la receta original, que es de vainilla. Pero lo bueno de esta receta es que es bastante versátil, porque podemos hacer de otros sabores. Como por ejemplo la que vamos a realizar ahora en vivo, que es de naranja. Ah, bien. Y también podemos hacer la variante de chocolate. De chocolate también se puede, pero perfecto. Podemos que jugar. Tranquilamente puede ser con cacao amargo. Perfecto. O con el chocolate que preparamos para los chicos, la leche también. Con el cacao. Con el cacao. Ah, sí, también, sí, se, sí, puede. También. Bueno, y esto también es ideal para los chicos, ¿no? Ideal, porque es súper, súper fácil la receta, como te comentaba, solamente con tazas. Pero espectacular. Bueno, ¿con qué arrancamos? Bueno, arrancamos con 2 huevos. Sí. ¿Con cuál vamos a hacer primero? ¿La de sin tac o la común? La común. Perfecto. La común. Variante de naranja. Muy bien. Arrancamos con 2 huevos y la taza de azúcar. Bien. ¿Una sola taza de azúcar? Una sola taza de azúcar. Y comentar que esta receta es para un tamaño 26 centímetros más o menos. Ajá. Del sabarín. 26 centímetros. Vamos a batir. Muy bien. También le quería comentar que lo bueno de esta receta, que si también no tenemos batidora en casa, se puede realizar con un batidor de mano, con un tenedor también. Bien. Porque en realidad en esta receta no necesitamos generar aire, sino que más que nada unir los ingredientes. Perfecto.
El otro día, claro, hicimos un bizcochuelo que necesitábamos sí o sí en aire. Estuvimos, claro, batiendo como 10 minutos. Sí. Ese sí, porque necesitamos que genere aire. Y bueno, es otra preparación. Muy bien. Bueno, ahora vamos a agregar los líquidos. Que en este caso sería la leche. Primero vamos a agregar el jugo de, acá tenemos el jugo de una naranja y la ralladura. Perfecto. Que en este caso, bueno, la receta de vainilla que yo traje ya lista la torta, lleva una taza de leche. Entonces, ¿qué hacemos acá? Colocamos el jugo de la naranja y completamos la taza con la leche. Ah, claro, para que no nos quede tan líquido. Sí, claro. Perfecto. Yo te lo invito. Ay, nada. Sí. Pero perfecto la medida. Entonces no tenemos margen a equivocarnos tampoco, porque siempre lo realizamos con la taza. Bien, o sea que pones un poquito de el jugo de limón de una naranja. Ajá, el jugo de una naranja y completamos la taza con leche. Con la leche. Bueno, todo muy fácil lo estás explicando. Hasta acá vamos bien, ¿eh? No nos complique después. La espátula. Decime, ¿la espátula? Acá, sí. Y bueno, colocamos la ralladura. ¿De cuánto también? ¿De una naranja? De una naranja. Si gustan poner ralladura de dos naranjas, sería lo ideal, porque en sí lo que le da el sabor a la torta es la ralladura. Ah, bien. Buen dato ese, sí. Bueno, vamos a mezclar. Gracias, la espátula, sí, que la puede dejar, sí. Por favor, Juan. Bien, solo mezclar. Solo mezclar. Y ahora lo que vamos a colocar es el aceite, que es lo que le da la humedad. Y esto es lo bueno, que utilizamos aceite y no manteca. Ajá, tenés razón. Que es un poco más económico. Más económico también. Ay, no, te adoro. Por eso te digo, la receta es bastante, es fácil. Más económica, sí. Es muy fácil y económica. Y acá es húmeda, también es rica, o sea, va a quedar muy húmeda, excelente. Queda muy rica. Y acá colocamos cuarta taza de aceite. Perfecto. Muy bien. Cuarta taza de aceite y lo vamos incorporando de a poco. Incorporamos. Bien. Sí. Qué hermosas las tazas que estamos usando. Ya te vamos a contar de dónde son. Ay, sí, divinas, divinas. Qué lindo tener las tazas, los platos. Muy linda. Todo así lindo, bien decorado. Bueno, ahora por último, vamos a ir agregando la harina. Bueno. Que también irían dos tazas y media, que utilizamos, por supuesto, la misma taza. Sí. Vamos a ver la que está, que es la que está sequita. A ver, no, o esa. Las dos tienen, pero era aceite y la leche. Dale. Sí. Bueno, yo en este caso utilicé harina 4 ceros con una cucharada y media de polvo de hornear. Bien. Pero si tenemos en casa harina leudante, también podemos utilizar cualquiera de las dos. Perfecto. Meli, ¿quién te ayuda en el emprendimiento? Y mira, en realidad todos. Sí. Porque cuando vienen días, o sea, de celebración, ya sea Día del Padre, Día de la Madre, más que claro, nada que son también. Fechas fuertes, fechas para muy, tu trabajo, que sí. Hay muchos pedidos, colaboran todos en casa. Qué bueno. Mi dos hijos, mi marido. Qué bien. Y bueno, que son los que me ayudan siempre, me apoyan en todo lo que se pueda. Es importante eso, ¿no? Sí. Para un emprendedor. La verdad que es muy importante. Sí. Bueno, acá vamos a ir de a poquito para que no se nos huele la harina. Integrando. Claro, esta parte a los chicos les encanta, pero suelen hacer macanas, ¿viste? Ahí empiezan a prenderlo arriba. Bueno, acá en este caso, si estás con los chicos, te conviene hacerlo con un batidor de mano. Sí. Para que resulte más fácil y bueno. Sí, la limpieza después, claro. Eso, sí, lo que nos queda a nosotros después, ¿viste? Porque ellos, claro, después se van, dicen, ah, listo, me voy. Vuelven cuando ya está lista la torta. Exacto, a probar todo ahí. Bueno, acá le vamos a agregar otra. Sí. Muy bien, o sea que lleva dos tazas de harina. Dos tazas y media. Dos tazas y media, perfecto. En este caso yo estoy utilizando 4 ceros con polvo de hornear. Muy bien, bueno, estamos en vivo en la pantalla del 11 hasta las 12 del mediodía. Mándanos un mensajito, contanos también si le has encargado a Meli. Ella es de Colonia Avellaneda, mucha gente de Colonia nos mira. Sí, le mando saludos a todos mis clientes. Muy bien. ¿Qué suelen pedirte más seguido? Bueno, esta receta de la torta matera de naranja es una de las
más pedidas. ¿Y vos la estás contando a todo el mundo? Le estoy contando el secreto. Abrió su corazón, por favor. Dando la receta. Igual encargale, ¿eh? Pero igual, que mis clientas sigan, por favor. Por favor. Sí, sí, sí. Muy bien, claro, la materia esta no falla porque es para todo, ¿no? Es para todo. Y es como te decía, que lo bueno es que es fácil y que podemos hacer variantes de sabor. Muy bien. Bueno, cuando conté que venías vos acá, me contó una chica que te encargaba y que dice que suele ser súper económico y muy rico lo que vos haces. Bueno, eso también es importante. Porque sí, trato de ponerme en el lugar de los clientes también, de tratar de mantener los precios mientras se pueda, obviamente. Pero ahí viendo, remándola como todo. Sí. Y bueno, porque a veces se complica, pero bueno, nunca, yo siempre digo, no hay que bajar los brazos, seguir y si es lo que te gusta, con más razón. Claro, seguir con fuerza. Poniéndole todo el amor a las cosas con lo que uno. Sí. Pero bueno, como yo te comentaba, yo arranqué haciéndole a mi familia. Y bueno, y ellos mismos empezaron, ¿por qué no haces? Y bueno, hasta que me largué y dije, y como vos comentabas el tema del Instagram, que lo tengo hace días nomás. Es nuevito. Porque mi mejor publicidad fueron mis clientes. Qué bien. Fueron mis clientes. Claro, el boca a boca, ¿no? El boca a boca, el decir, bueno, fui a tal cumpleaños, probé tus tortas, me gustaron. Y bueno, yo creo que es la mayor satisfacción que uno... Sí, que uno tiene. Que uno tiene, sí. Como trabajar. Y la mejor publicidad. Más que nada. Sin duda. Bueno, acá yo ya terminé de agregar las 2 tazas y media y recién ahora sí voy a volver a incorporar con la batidora para que no nos queden grumos. Pero perfecto. Excelente. Estamos haciendo una rica torta matera. Encontrás la receta en el 11.com y abrimos el mensajero porque la gente está comunicando con nosotros. Vamos a ver qué están haciendo. Están cocinando. Les gusta la receta que estamos haciendo porque estamos en vivo. Y ahí está ella, nuestra estrella. Ella es la estrella ya de la cocina. Oli, ¿cómo estás? Hola, Justi, acá dice haciendo, dice, respetar. Yo soy la tía de Bautista. A ver, la tía, no, me muero. No. Ella está arriba de Bauti, me encanta. Le mandamos un beso a la tía Lili y tío Sánchez. Un beso grande para todos, mirá qué divina. A ver de nuevo la foto. Ay, se nos fue. Hermosos estaban los dos. A ver, ahí está. Viste, ella marca terreno, ¿eh? Está cómoda, muy bien. Hermosos los dos, divinos. Van a crear una amistad para toda la vida. Bueno, Juaco, a ver, Juaco, qué plato, ¿eh? Qué producción. Hola, cocineritos del 11. Hoy almuerzo un guisito con huevo frito. Dice, ideal para este frío, un saludo. Saludo para Delphi. Dice, la mejor locutora, nos dice Juaco de Paraná, cocinando frío. Saludos, hasta hashtag metió. Excelente, Juaco, gracias. Sí, Delphi, la amamos, es una genia, una locutora de primera. Muy temprano para estar cocinando con tanta producción, ¿no? Excelente. Ajá. Quiero felicitar a la profesora, dice... Aldana, ¿no? No me llego a ver en el tele. Bien. Aldana, por la representación de María Delfina, dice, muy bien, Menchaca, excelente de la escuela, la Delfina, mirá, excelente la profe. Muy bien. Gracias, Mariano. Y ahí está nuestra torta. Nos va a acompañar este fin de semana, viste que se viene un fin de frío. Ay, Meli. Sí. Mira, la receta es ideal. Y vos sabés que lo bueno también de esta torta, sí, que yo lo he notado y hasta mis clientes me dicen, de que al otro día queda aún más rica. Como que se concentra el sabor y la humedad. Todo. Así que el tema es cómo aguantamos hasta el otro día, Meli. Y bueno, no. Vamos probando por poquito, para... che, porcionando de última. Sí, sí. Bueno, Justi, acá ya tenemos, mirá, así te tiene que quedar la textura. Hermoso. Ahí se ve la ralladura, como les decía. Si quieren colocarle la ralladura de 2 naranjas, más rico todavía le va a quedar. Sí. Y lo vamos a colocar en el molde, en ese. En este molde, perfecto. Es como le comentaba, rinde para un molde de 26 centímetros aproximadamente. Claro, mira, te vas a Merlin Cotillón y decís, necesito un molde de 26 centímetros y te lo conseguís, haces la torta. Y bueno, también que quiero comentarles, para compartir con mucha gente que emprende así como yo, esta receta también, como yo te digo, arranqué con esto y bueno, seguí con pastas frolas, tartas dulces, tortas decoradas. Primero arranqué con merengues, como todos, después con cremas y último realicé seminarios de tortas forradas. No, qué de panel son. Invertido. Muy así bien. Que bueno. ¿Cómo fuiste avanzando, no? Sí, la verdad que yo a veces...
Me sorprendo. Sí. Me sorprendo, pero siempre digo que cuando uno le pone las ganas y las hace con amor a las cosas, salen bien. Salen bien. Tenés razón. Y además, viste, no hay edad, porque uno dice, no sé, ya tengo, no sé, más de 30, no me voy, ¿qué voy a hacer ahora? Y es el momento. Sí, sí, o sea, ya soy, ¿no? Es verdad, sí, sí, porque yo arranqué ya de ahora, de grande, ya tenías mis dos hijos. No digas tu edad, no digas la edad. Pero, así que bueno. Sí. Y lo bueno de esto también, como te iba a comentar, para las chicas que emprenden, que hasta se pueden poner en los moldecitos de los budines tradicionales de Navidad. Sí. Bueno, esta receta es muy, muy rica. Y a pesar de que no tiene manteca, como muchos hacen. Así que bueno, se las súper recomiendo que la hagan en sus casas. Y que emprendan también, que emprendan, ¿no? Qué bueno que una emprendedora te motive también a emprender. Sí, sí. No, eso es lo bueno, porque yo digo, más allá de que, o sea, nadie nace sabiendo. Muy bien. Vamos aprendiendo y yo creo que de los errores también aprendemos. Y está bueno también transmitir los conocimientos que uno tiene. Sí, muy bien. Porque así como yo muchas veces me tocó pedir consejos, a mí también me gusta darlos. Muy bien. Así que bueno. Bueno, abrí su corazón con nosotros. Gracias, Meli. Bueno, gracias. Bueno, ¿cuánto tiempo al horno? Al horno aproximadamente este molde 30, 35 bien. Minutos. Siempre según el horno, siempre digo. Sí. Temperatura media que sería 170, 180 grados. Perfecto. Así perfecto. Que bueno, ahora los vamos a llevar al horno. Bueno, venga. Y no hay que abrirlo, no nada, hay que molestar. Nada de nada. Por favor, los primeros 20 minutos sin abrir el horno. Muy bien, entonces después de la tanda vamos a avanzar con la otra torta. Bueno, sí, que sería Sintac. La torta Sintac, nos queda entonces económica, para la pausa. Para y encima económica, sí, Meli. Excelente, bueno, ya tenemos muchísimas consultas en el mensajero para la torta, así que quédense con nosotros que lo vamos a hacer bien de cero, así vos aprendés en casa. Nos vamos a la primera tanda con Pachi, que está, no sé, ¿conocés a nuestro DJ? Sí, de siempre primera, el programa. ¿Qué, le qué pone la ¿Qué te gusta onda. A vos? Y a mí música moderna. Música moderna, me encanta. Música moderna, bien. Bueno, hoy es viernes, así que algo bien arriba. Algo bien arriba, algo movidito. Bien arriba, movidito. Ahí está. Tanda, la primera en la cocina cuando volamos, seguimos avanzando. Flash, flash, pose, pose. Mira mi cara en portada de Vogue. Diva argentina, doy clases de flow. Ya mucho tiempo que arriba en el top, stop. Pongo los dramas en off. Mientras vos le pones play a mi song. No tengo tiempo, no sé ni quién sos. Yo solo veo a mi gente en el show. Dulce como miel. Y duele como tacas en la piel. Salté el vacío sin caer. Y al renacer, hoy puedo ser cuando nadie me ve. Zenit te lleva a los mejores destinos de Argentina. Viaja a Mar del Plata, Córdoba, Villa Carlos Paz, Buenos Aires y muchos destinos más. Para más información, ingresa a www.zenit.com.ar. Para informarse, los entrerrianos eligen Uno. Uno. Innovación a diario. Instituto Musical Raúl Varelli, nueva dirección. Calle Monteagudo, 1863, Barrio Cuarteles. Suino Fiambres y Embutidos, 10 años en la elaboración de productos de primera calidad, fiambres tradicionales de carnes porcinas y vacunas. Suino CardioCar, nuestra opción sin sodio agregado que acompaña al corazón. Lavadero El Pulga te ofrece el cuidado que estás buscando para tu vehículo, carrocería e interior. Lavado premium al detalle, lavado de motor, limpieza interior completa, butacas, piso y plástico. Seguinos en Instagram, Lavadero El Pulga. Festejemos el cumple de la ciudad. Disfrutemos de sus paisajes y conozcamos la historia que forma parte de nuestra identidad. Ferias, música, recorridos, intervenciones, conversatorios, visitas guiadas, sabores, deportes, música y festivales. Cumplimos 211 años de su elevación a Villa y 170 como capital de la Confederación Argentina. Paraná, ciudad de historias.
Atención San Benito y Colonia Avellaneda. Somos Camilín. Todo en limpieza y forraje. Combos, ofertas. Trae tus envases. Estamos en Concordia y Doctor Usain. San Benito. Un aplauso para el asador. En Colonia Avellaneda es así. Un aplauso para Tecocar. Sí, porque Tecocar es el lugar preferido por sus precios y calidad en carnes. Yáñez Martín y Teniente Jiménez. Domingo 14 de julio, la octava edición de la Fiesta Regional del Locro en Oro Verde. Te esperamos en el predio Los Tordos y Los Sauces a partir de las 10:30 horas. Más de 1000 porciones de locro y una gran oferta gastronómica. Actuarán Super Banda Estrella, una destacada cartelera artística y el cierre con Amantes Inocentes. Entrada libre y gratuita. Invita Municipio de Oro Verde. Resumen de noticias. El gobernador Rogelio Frigerio avanzó en políticas de desarrollo con referentes de la ONU en Concordia. Se reunió con representantes de la Organización de Naciones Unidas en Argentina para dar continuidad a temas abordados de interés para la provincia como educación, salud, viviendas, pobreza y hábitat. En Pueblo Belgrano, Frigerio llamó a encontrar en el pasado glorioso el estímulo para mirar hacia adelante. Fue en el acto del Día de la Bandera y previo a tomarle promesa a estudiantes de cuarto grado, donde definió a Manuel Belgrano como un superhéroe de la patria. El gobernador recorrió obras de puesta en valor de las termas de Perilago de Salto Grande. En Concordia, Frigerio visitó el complejo termal Ayuí y allí expresó: este es un lugar increíble que encontramos en un estado de desidia y abandono. Estamos poniéndolo otra vez en valor. Gobierno de Entre Ríos. Llega a Paraná el destacado humorista y cantante Carlos García. El sábado 6 de julio, Salón Ansirce. Una noche de música y humor inolvidable. Hacé tu reserva, no te lo pierdas. Sábado 6 de julio, Salón Ansirce. Andrés Paso y La Rioja. Bloque en la cocina del 11, son las 11:30 horas, ideal para hacer una rica torta. Y te digo que siempre que nosotros cocinamos cosas de pastelería, que festejamos, vamos antes a Merlín Cotillón a buscar todo lo que necesitamos para que salga exquisito y también para poder festejar y ponerle onda con gorros, con, mirá, antifaces, con de todo. Mirá, en Merlín Cotillón tenemos combos de repostería a precios inigualables. Premezcla de bizcochuelos, brownie, budín, cupcake, una amplia variedad de moldes de aluminio y de silicona, chocolates de excelente calidad, dulce de leche, confites, figuras de azúcar y mucho más. Todo en disfraces y accesorios patrios. Horario de corrido de 8:30 a 20 horas. Llévate todo en 3 cuotas sin interés. En Merlín Cotillón, el mejor precio de plaza. Merlín Cotillón, Avenida Ramírez, 1867. Muy bien, eso tenemos hoy. Ya hicimos una de nuestras tortas materas excelente, está en el horno. Y ahora estamos haciendo una sin tac, de cero, Meli, ¿no? Desde cero, sin tac. Me encanta la propuesta. Lo bueno es que es económica, como les comentaba, porque la realizamos sí, con almidón de maíz. Bueno, igualmente, sí. Aclarar también, ¿no? Que para realizar, yo sé que estos, o sea, para elaborar más que nada. Es importante. Es importante, sí. Tenemos que tener, tratar de evitar la contaminación. Uh-huh. Bueno, en este caso, porque lo hacemos acá, no, nadie lo, o sea, no lo va a consumir una persona. Claro, es para mostrarlo. Es para más que nada para mostrar la receta. Y como te comentaba, es muy fácil también. Sí. Es con tazas también, no necesitamos balanza. Y lo bueno es que también lo podemos realizar con un batidor de mano, como le comentaba. Claro, está bueno eso, que nos muestren las dos propuestas, una con batidor eléctrico y otra con batidor de mano. Así que bueno, no hay excusa para no hacerla en casa. Sí. Bueno, en este caso vamos a utilizar 3 huevos enteros. Sí. Vamos a mezclar con 1/2 taza de azúcar. Perfecto. También es bueno incorporar estos productos para los chicos, ¿no? Porque la harina hace tan mal. Sí, vos sabés que estamos acostumbrados a consumirla tanto. Sí, y es como bastante adictiva también. Sí. Justamente la otra vez me comentaba una chica, una clienta, porque que me decía que últimamente le estaba cayendo mal las harinas. Okay. Y bueno, cuando le comenté de esta propuesta, me dice, ay, sí, Meli, qué lindo, dice, porque no es porque me esté cuidando ni nada, sino que porque me estoy dando cuenta de que la harina me cae mal. ¿Viste? Entonces, le encantó.
y probó y ahora le encantó y ahora ya está, no vuelve a las harinas. De vez en cuando sí me dice, sí. Meli, me tentás con tus tortas, sí. Y me hago un gustito y bueno, y me pide alguna otra torta que sí, yo realizo. Además, viste, como que la harina está en todo. Sí, todo, todo. Todo lo que quieres, todo lo se pisa, todo. Todo. Es como medio difícil evitar a la harina. Claro, si bien hoy en día viste que hay muchas propuestas sin TAC, sí, muchísimos sí, restaurantes, sí, sí. Pero todavía no... Digamos, no está, digamos, en todo, me no, parece. No, porque que ya falta como, todavía un tiempito más. Pasa que sí, como yo te comentaba, hay que tener ciertos cuidados. Sí, de la contaminación. Para evitar, sí, la contaminación. Claro, todo tiene que ser distinto, ¿no? Todo, todo. Todo lo que vos sí. vayas a utilizar, ya sea desde un bowl, un batidor uh-huh. o moldes, sí. Dejar siempre para esa preparación. Perfecto. Bueno, muy bien. Ahora vamos a colocar la esencia de vainilla. Sí. Y también vamos a agregarle, siempre digo, a gusto, una ralladura de limón. Perfecto. Que queda muy rico. Que esto puede ser de naranja. De naranja. Bueno, yo esta opción la hice así, con vainilla y limón, y queda sí. muy rico. Y aparte por aparte es época, viste, del limón. Hay que aprovecharlo. En todos los árboles. Sí, sí, sí. Yo, no se trepen a los vecinos a sacarlo. Yo tengo en casa. Yo tengo en casa un limonero. ¿Es en tu casa? No, no. Ah. Vos sabés que la verdad que no me di cuenta de traer. ¿Has traído para verlo? Qué lindo, pero, tener limones en tu casa. No, y a mí, ¿será que me gusta agregarle un poco más de sabor? Porque yo también digo, bueno, las personas, como te decía, que comen sin TAC. Sí. Bueno, las premezclas y demás. Aparte de que los costos es muy elevado, sé que a veces los sabores también no son los mismos. Es verdad. Entonces como que busqué esta opción y darle un poco de sabor. Algo rico, claro. Sí, sí, sí. Algo intenso. Sí. Muy bien. Pero como siempre digo, siempre es a gusto de cada uno. Bien. Bueno, y acá vamos, seguimos mezclando. Como les contaba, no necesitamos aire. Uh-huh. Nada más que incorporar. Y ahora vamos a necesitar el aceite, ¿sí? Bien. Ah, lleva aceite también. Lleva aceite, que es lo que le da humedad. Siempre buscamos un aceite medio neutro, ¿no? Tipo de girasol. Girasol. Sí, sí, bien. Yo siempre uso de girasol, que es más neutro. Bien. Bueno, y en este caso también lleva cuarta taza de aceite. Perfecto. Así que, qué bueno esto de medir con tazas. Ah, ¿viste? Qué fácil, justo. Sí. Podés hacerlo con tu niño. Tienes razón, sí. Y es más, como te comentaba de la otra, y bueno, esta también que es sin TAC, se le puede colocar chip de chocolate. Ajá. Viene una marca que son sin TAC los chocolates. Sí. Le podés agregar chip de chocolate, dulces, por decirte, trocitos de dulce de batata, de dulce de membrillo. Sí. Queda muy, muy rico. Tenés razón, hay que probar. Sí, sí. Bueno, esa receta que yo traje de la torta lista, que es la de limón. Sí. Bueno, esa de vainilla. La de limón, que también se puede, es otra variante, con arándanos. Ay, qué delicia, no me imagino lo que debe ser eso. Muy, muy rico. Qué rico. Le estoy brindando las diferentes opciones. Como siempre digo, es qué a gusto bueno de cada uno, pero sí. le podés agregar lo que vos quieras. Sí. ¿Y se puede hacer esta opción en esta o la otra que hicimos hoy en tazas y mandarlas al microondas o no lo recomendás? Por las dudas, ¿viste? Que yo no sé si... Yo no he probado. ¿No has probado? Sinceramente, ¿sí? No he probado. No, o sea, poner un poquito, digamos, en una taza al micro. Pero creería que se puede, porque bien. Sé que las preparaciones que hacen así en las tazas, sí. en los microondas, llevan casi los mismos ingredientes. Perfecto. Así que, claro, sería como algo individual para, ¿viste? Claro, los chicos en casa, uno para cada uno. Creería que no va a haber problema. Bueno. Y ahora, una vez que incorporamos, vamos sí. a incorporar el almidón de maíz, uh-huh. que también va a ser una taza colmada. Sí. Pero le vamos a agregar una cucharadita y media de polvo para hornear. Claro, para que... Que esto va a hacer que crezca sí. la preparación. Perfecto. Y también le dé esa textura suave. Muy bien, Meli. Bueno, ya vamos a continuar. Dale. Si querés, terminamos acá. Bueno. Porque son las 11:37 y nosotros estamos cocinando algo riquísimo. Pero Damián Malatesta está trabajando con nosotros a través también de la pantalla del 11. ¿Cómo estás, Damián? Buen día. Adelante. Justina, ¿cómo estás? Buen día para vos, el equipo de la audiencia. Les cuento que llegamos a la puerta de tribunales. Aquí nuevamente hay un reclamo por parte de familiares y amigos de Mercedes Ofelia Rodríguez. Recordemos, una mujer de 78 años que murió asesinada en el barrio Paraná 16. Hemos estado hablando de los pormenores del caso, hemos estado hablando con su familia también, que obviamente tiene muchas dudas respecto de cómo avanza la causa, la necesidad. Decía, escuchaba recién a una de las familias de empezar a hacer el duelo cuando todavía hay cosas pendientes. Y aprovecho la presencia del fiscal
fiscal Mariano Mudasov, que se acercó a hablar con la familia para orientarlos respecto de toda la información que no tienen claro o las dudas que surgen a partir del avance de la causa. Te saludo, arranco con vos, para que nos cuentes dónde están ahora dónde está la situación actualmente respecto de este caso tan preocupante, sobre todo para sus familiares aquí presentes. Buen día. Sí, en primer lugar aclarar que es un hecho horrible y un hecho grave. La imputación es homicidio doblemente agravado. Es homicidio agravado porque es criminis causa, fue perpetrado para cometer un robo y también porque fue perpetrado con alevosía. Es decir, dos personas aprovechándose, digamos, de su superioridad numérica, estaban ante una persona mayor de edad, digamos, en inferioridad de condiciones. Se solicitó formalmente hace unos días la remisión de la causa a juicio, es decir, que se aperture el juicio para que se pueda todo esto merituar en el marco de un juicio por jurado, corresponde juicio por jurados, y al día de la fecha se ha corrido traslado, es decir, para que conteste la querella que está en cabeza de la doctora Beisel. Es decir, está corriendo el plazo, la semana que viene debería contestar la doctora Beisel, y una vez que lo haga ella, de manera sucesiva, los tres defensores de los tres imputados. Dos imputadas acusadas por este homicidio doblemente calificado y una persona, obviamente, pareja de una de ellas, acusada por encubrimiento. Los familiares que insisten es que hay más gente implicada porque señalan familiares como entregadores. Sí, lo que pasa que hasta ahora la hipótesis que tienen los familiares para la fiscalía son conjeturas. Digamos, no hemos tenido arrimado ninguna prueba, nada. No, o sea, nosotros nos podemos basar simplemente en un dicho, básicamente. Las pruebas que quiero señalar que hay contra el resto, para la fiscalía, digo, y esto hasta ahora son evidencias, pero para la fiscalía son fuertes, en cambio de esas otras personas sindicadas no serían. Sí, obviamente, en el decurso de este tiempo restante, también durante el juicio, surgiera la participación de otras personas, obviamente que la fiscalía también llevaría a esas personas luego a un juicio posterior. Otra duda de los familiares es, ¿qué pasa con estas personas a las que se encuentran en el supermercado, caminando por la calle, ven publicaciones en redes sociales en un tono amenazante o con intenciones en algunos casos de fugarse? Bien, a ver, eso hay que analizarlo por dos carriles paralelos en realidad. El primer lugar es que en este momento están en situación de libertad, porque recordemos que la prisión preventiva es una medida excepcionalísima, si se quiere, para restringir la libertad de una persona. Si existe, digamos, realmente la posibilidad de que estas personas o se profuguen, entorpezcan la investigación, generan algún lo que llamamos riesgo procesal, daño jurídico. Estas personas sí estuvieron cauteladas, sí estuvieron en prisión preventiva y estuvieron con tobillera. Pero los funcionarios judiciales tenemos una obligación fundamental y es uno que es evaluar todos estos casos donde hay mujeres, ya sea víctima o imputada, con perspectiva de género. En un análisis integral con perspectiva de género, nosotros estamos ante dos imputadas embarazadas. Una estaba con un embarazo de riesgo, ha dado a luz hace muy poquito, y la otra está con un embarazo de algunos meses avanzando. Al estar ellas cauteladas en prisión, cada urgencia que había, ellas tenían que pedir autorización a un juez para trasladarse del lugar, lo que lo vuelve de manera engorrosa y en realidad, ¿cuáles son los fines? Si nosotros lo que estábamos buscando es que no entorpezcan la investigación, no se fuguen. No, ellas están con medidas de restricción, están sujetas a la jurisdicción, nosotros sabemos dónde están. Si por ese lado, eso es lo que explica que están en libertad. Esto, obviamente, la libertad, el Estado, esa de libertad, después se revocará si es derivado también su estado de inocencia a través de una sentencia de culpabilidad. Y esto que me señalás, que dicen que se las cruzan en los supermercados, bueno, las personas libres pueden andar libremente por la sociedad, estamos en una ciudad, no es tan grande como ciudad, no es infrecuente que nos crucemos. Si lo que me acaba de decir, hay actos molestos hacia ellos, yo obviamente acabo de tomar razón de eso. No sé si escucharon ustedes lo que yo les pedí, que por favor, porque en ese caso nosotros tenemos que pedir audiencia a la jueza y ver de reforzar las medidas de coerción para que obviamente no molesten, porque no solo se da, no molestan a los testigos, digamos, están molestando a familiares. Que es distinto si molestaran a un testigo para el juicio. Y también vale el acercamiento con los familiares para explicar, bajar a tierra, por decirlo de alguna manera, muchos tecnicismos respecto del proceso judicial. Sí, fundamentalmente primero porque
para darles la tranquilidad de que se ha solicitado que se abra el juicio. Segundo, para explicarle cómo son los plazos, porque obviamente la ciudadanía no tiene por qué conocer los plazos ni los tecnicismos, que son cuestiones ajenas, y porque consideramos nosotros de la Fiscalía que tenemos la obligación de explicárselo. Gracias. No, que tengan buen día. Hasta luego. Carmen Budasov, que nos dio un ratito para poder charlar. Previo, estaba charlando con ustedes. Si ustedes tienen esa necesidad, ya hemos charlado varias veces, de que se saquen las dudas, de que les expliquen por qué pasan esas cosas. Y te escuchaba hoy decirle al fiscal por qué yo no puedo comenzar a hacer mi duelo con esto tan horrible que nos pasó, ¿no? Sí. Buenos días. Sí, la verdad es horrible porque... O sea, no podemos hacer nuestro duelo. Al menos yo nunca lo empecé porque... O sea, pensar que mi mamá, o sea, mi abuela, que yo le digo mami porque ella me crió, que las personas que le hayan hecho daño estén sueltas como si nada. Y en semanas, creo que ni hacía una semana que la habían matado, ya había uno de ellos, que fue el varón, ya estaba con la casa, con domiciliario. Y ellos pasaron toda la fiesta en la mesa con sus familiares y a nosotros nos sobraba un plato de comida. Y hay mucha bronca porque... Ahora tampoco, de hace rato nos vienen diciendo lo mismo y no nos sentimos apoyados, realmente. Y si a veces yo me altero, pido mi disculpa, pero da impotencia. Bueno, un poco lo que decía el fiscal es, ¿cuáles son los plazos? A veces uno no tiene los tiempos que tiene la justicia, ¿no? No, es verdad, pero te cansa, uno se cansa vos, porque nadie, al final nadie nos da respuesta a nosotros. ¿Entendés? Ahora porque justo nosotros hablamos acá con la oficial ahí, dice si quieren yo hago que mi jefa hable con Mariano. Y por eso nos enteramos que él tuvo que venir a un juicio acá, no sé qué pasó, me dice después las atiendo, por eso salió hoy y estuvo acá con nosotros. Pero si no, nosotros no sabemos nada. Y no es así. Hace rato que venimos escuchando lo mismo. Esperamos que avance finalmente la causa y que... Que esto se termine porque no podemos seguir así. Que esto se termine, que llegue el momento y que sea que se dé el veredicto de ellos, pero que se termine porque no se puede vivir así. Y que caigan las personas que tengan que caer, porque eso fue una vendida y es así. O que caigan. Las personas que tengan que caigan, porque son culpables. Perdón, pero cierro y vamos a seguir, por supuesto, siempre acompañando este caso. Bueno, hablamos con el fiscal Mariano Budasov, entendiendo la causa justamente que se lleva adelante el procedimiento dentro de la justicia por la muerte de Mercedes Delia Rodríguez y también con familiares que están presentes aquí nuevamente reclamando justicia. Muchas gracias, Damián, y hasta un próximo contacto. Nosotros continuamos en la cocina del 11, son las 11:45 y le contamos que ustedes tienen que ir a Bazar Tiago a buscar todo lo que necesitan para cocinar y para tener todos los productos para su hogar. Bazar Tiago, Loja Carandades 23, en Oro Verde. Mira. Bazar Tiago, Los Jacarandáes 23, Oro Verde. Aceptamos tarjetas de crédito todos los días, dos cuotas sin interés. Y si tu compra supera los 5.000 pesos en efectivo, tenés un 10% de descuento. Bazar Tiago te espera. Muy bien, muy bien. Ya estamos con Meli. Meli, ¿qué hiciste recién? Bueno, por último es incorporar el almidón de maíz que, recordemos, llevaba una cucharadita y media de polvo para hornear. Perfecto. Lo que hacemos es incorporar nada más y listo. Bien. Te queda una preparación así, no te asustes, que vos decís, bueno, uy, queda muy líquida, pero no. Dándole el horno, la temperatura adecuada y el tiempo, sí, se cocina perfectamente. Perfecto, esa es Sintac. Vos sabés que hoy vamos a contar a la gente, te preguntábamos a vos, ¿cómo hacíamos para que no nos quede tan tensa? Y nos mostró cómo quedó, nos hizo el bizcochuelo, lo apretaste, sí, y nos mostró que quedó súper húmedo, divino queda. Sí, y como siempre digo, con algo económico, que es el almidón de maíz. Exactamente, te va a quedar deliciosa. Bueno, ¿vas a llevar al molde? Sí, lo vamos a colocar en un molde enmantecado. Bien. ¡Qué hermoso ese molde! Ay, sí, ¿viste? Bueno, eso te iba a comentar, que lo bueno de estas recetas es que podés realizarlo en cualquier molde que tengas. Hasta una lata de membrillo. Sí, esas de batata. Lo que sea. Bueno, por decirte, esa que yo traje, la hice en este. Bien. Que yo creo que todos en tu casa tienen una flanera, sí, típica, tengo, de siempre. Sí, sí. Bueno, viene enmantecada y te queda perfecto. Buenísimo. Bueno, vamos a colocar. Acá tengo si querés una espátula. Ah, listo. Gracias. ¿Le pones manteca solo o harina también? No, manteca y en este caso que es Sintac le agregaríamos un poquito de almidón.
Ah, tenés razón. Igual, en el caso de que tu molde sea con antiadherente, solamente le podés poner un poquito de manteca o inclusive aceite también. Perfecto. Bueno, y después lo demoldás, mirá, en estos platos divinos de Santa Clorinda, mirá lo que son. Son divinas esas fuentes. Santa Clorinda lo podés buscar así en Instagram y en Facebook están como Imperfecta Belleza. Son cosas divinas. Les paso el número de WhatsApp por las dudas por si quieren hacer un encargo. Es 343-623-4222. Le hacen un encargo, mirá las cosas hermosas. Es un buen regalo, ¿eh? En Instagram está como @santaclorinda_. Así los van a encontrar. Son lindas las cosas, Meri, ¿no? Divinas, me encantan. Sí. ¿Emplatarías ahí? Sí, obviamente. Una torta, una buena una porción de brownie. También. De rogel. Quedando por el contraste de color. De rogel también. Sí. Así que bueno. Excelente. Bueno, Justi, ahora quedaría solamente llevarlo al horno. Muy bien. Aproximadamente unos 25 minutos para esta receta. Yo estoy utilizando un molde de 18, 20 centímetros más o menos. Y bueno, quedaría eso. Llevarlo al horno. Vale, siempre controlar. Vamos. Siempre digo dependiendo del horno. Muy bien, se va a nuestro horno que yo creo que está nuestra torta. ¡Ay, está hermosa! No sé si le falta un poco todavía, vamos a ver. Sí, 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 le falta un poquito. ¿Te parece que le falta un poquito? Sí, sí, sí. Bueno. Perfecto, nos vamos a abrir entonces el mensajero mientras tanto, porque, o sea, Gemelli, mucha gente nos mandó. ¡Ay, qué bueno! Te están impulsando, hay muchos también que hacen tus muchas gracias. Pedidos. Así que vamos a ver qué hace la gente en casa, cómo están. A ver, por favor, dice... ¿Cuántos gramos de almidón de maíz que justo fueron a las noticias y no pudo anotar, Dani? A ver, contanos. Meli, ¿cuántos gramos? ¿Te acordás de almidón de maíz? Le ponemos... Es una taza colmada aproximadamente en peso sería 180 gramos. 180 gramos sí. Aproximadamente. Muy bien. Si no, una taza, ¿viste la taza que usamos recién? Bueno, esa medida aproximadamente. Y también lo puedes buscar si no en Instagram. Buscar la foto en Instagram, tenés todo ahí los detalles con las cantidades. Buenos días, Justina. Podrías preguntarle, ¿qué medidas de gramos tiene la taza para la torta sin tac? María, mirá, todos están consultando lo mismo. Muy bien, María, gracias por el mensaje. Ahí está, 180 gramos aproximadamente, ¿eh? ¿Viste cómo la gente quiere cocinar sin tac, eh? Vamos a tener que implementar más recetas. Gaby nos dice, hola, buenos días, soy Gabriela de Valle María, Entre Ríos. Como todas las mañanas mirando el programa con Luisa, nos encanta. Muy bien, un beso grande a las dos. Qué lindo Valle María. La playa, hermoso, hermoso lugar para disfrutar. Qué linda es nuestra provincia, ¿eh? Blanca, a ver, hola chicos. ¿Me pueden repetir los ingredientes de la torta de naranja? Gracias. Blanca, te los repetimos ahora si querés, ¿eh? A ver, Meli, contanos. Necesitamos dos huevos, una taza de azúcar, una taza de leche, que en realidad lo que hacemos es... reemplazar, rallamos una naranja sí. Y colocamos el jugo de la naranja en la taza y completamos con la leche. Perfecto. Por último serían las 2 tazas y media de harina leudante o con harina 4 ceros y una cucharada colmada de polvo para hornear. Pero buenísimo, mira, te dijo los ingredientes ahí. Si no lo puedes buscar, acordate en el Instagram o al finalizar el programa te vamos a pasar la placa, ¿eh? Le puedes sacar una fotito a la pantalla y lo dejas guardado. Y son esas recetas que las tenés que tener siempre guardadas en un cuaderno, ¿viste? Como antes. Bueno, acá Rosa nos manda. Hola, ¿podrían pasar? Encontré este DNI en calle Buenos Aires. Ahí nos dejan un número. Mira, el DNI es de Alejo Daniela Alejandra. Muy bien, llamar al 3435-123466. Comunicate ahí. Si alguien conoce a Alejo Daniela Alejandra, le pueden mandar que ahí encontró su DNI. Liliana, a ver, saludos a Meli, dice la tía Lili. Aquí está saludando. Ay, a la tía. Ay, tía Lili, bueno. Ya te filmó. Muchas gracias, bien. Saludo, un beso grande. ¿Cómo cocina Meli? Lili, contanos, ¿eh? A ver, acá Fabiana. Dice, tía Meli, te deseamos toda la suerte con esta nueva oportunidad. Éxitos, tu chiquitita, mira, Isa. Ay, sí. Me van a hacer emocionar. Oh. Hermosa. Hola, Justina. El domingo es el cumpleaños de mi nieto Kevin, sí, David. Sebastián. Dionisio, qué hermoso nombre. Dionisio Mangona, claro. Andersen. Ah, pará, vamos de nuevo. A ver. Kevin, David, Dionisio Mangona Andersen. Por favor. Soy el abuelo Esteban. Abrazo grande. Esteban quedó chico al lado de semejante. Kevin, David, me encantó. Bueno, feliz cumpleaños entonces para el domingo, para Kevin. El lunes mandanos fotos, de festejo. A ver, Delfina. Buen
día la cocina, viernes por fin. Dice, les muestro estas canastitas de choclo que hice ayer a la noche. Muy rico todo, lo que cocinan siempre los veo. Todos los días le ponen mucha onda, buen fin de gracias. Un beso grande, Delfi. A ver, hermosas, parecen compradas, Delfi. Yo te digo, pon un emprendimiento, te va a ir de 10, ¿eh? Yo te compro. Buen día. Yo las hago muy parecidas y les decimos, dice, rascabuche, le dicen. Mira vos. Mira vos, Chabela, excelente. Muy bien. Hola, buen mediodía, dice una genia Meli, las tortas más ricas, súper recomendable. Nos dice Paula. Qué bueno. Ella te debe encargar, ¿no? Seguramente. Seguramente. Sí. Muy bien, Pau. Bueno, mira. Ella es Meli, te contábamos hoy, es de Colonia Avellaneda, empezó un emprendimiento, se empezó a copar, se empezó a perfeccionar cada vez más y vamos a abrir tu Instagram. Bueno. Porque vos contaste que lo arrancaste hace poquito. Hace muy poquito, sí, sí, sí. Así como te comentaba, mi publicidad fueron los clientes y bueno. Siempre el boca hay que boca. Actualizarse, así que bueno. Ahí está, mira, la buscas así, es muy fácil su Instagram, dulceloli. .ca de Colonia Avellaneda y mira las tortas que hace, claro, porque acá nos trajo bizcocheros, pero mira esas tortas de cumpleaños para baby shower también, ¿no? Todo tipo de eventos. Muy bien. Todo tipo de eventos. Cumpleaños de 15, casamientos. Ahí tengo que subir unas que hice de casamiento. Esa mitad y mitad que tiene tipo. Bueno, eso es un brownie, que obviamente. ¿Qué es eso? Súper húmedo. Y bueno, hice la versión con dulce de leche, crema, y frutilla y Oreo. Pero como para que para todos los gustos. Imagina. Pero mira, claro, para un cumple un adulto. Ah, ahí. Sí, olvídate. Qué buena onda. Bien esa. Fría, viste, después. Qué bien. Una porción de torta y bueno, brindan con la cervecita. Yo te puedo llevar, digamos, un diseño que a mí me gusta y vos lo aplicás, digamos. Lo aplico, siempre, como siempre le comento a la gente, me guío siempre por los modelitos. Bien. Pero le pones tu... Le pongo siempre. Impronta. Sí, sí, sí. Nunca van a salir igual. A veces viste que la gente te manda foto y dice, quiero esto, ¿no? Sí. Del vamos siempre les aclaro que me guío por la idea, pero bueno, trato de ponerle... Sí, con Branca. Sí. Con el Fernet. Esa fue cuando recién comenzaba. Qué bueno. Esta cumple 40. Mirá, excelente, todas las propuestas. Bueno, buscala entonces en las redes, son tortazas, ¿eh? De muchas primera. Gracias, y adentro gracias. También podemos elegir lo que queremos, ¿no? Sí. ¿Qué sí. Es Rolo Martinelli ahí haciendo publicidad de siempre? No. Un beso a Rolo, ¿eh? Claro, estás participando en un sorteo. Ahí estamos nosotras. Ay, genia. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Agradecer, por supuesto, a toda la producción y al equipo. Muy bien. Por esta oportunidad que le dan a los emprendedores. Pero estamos para eso. Bueno. La idea es esa, conocer a ustedes, además, porque están en Colonia Avellaneda y nos gusta unir a toda la provincia y estar en cada sector. Bueno, vamos a ir a nuestro horno para ver un poquito, para ver cómo está. Bueno, dale. Voy a pispear. Yo creería que ya casi que estamos. Ay, mira que hay un aroma ahí acá. Claro, es una torta que lleva limón, naranja, todo. Y creo que ya estamos, Justi, ¿eh? A ver, vamos a probar. Bueno, mientras la saca, te cuento a vos que estás en casa, que el domingo tengo partido. Vamos a contarle de hockey y les conté. Semifinal. El domingo ya estamos. Unión Árabe pueden ir a las 12 del mediodía, va a ser el partido, voy a jugar yo, las chicas de Suba Rojo que juegan, mis compañeras juegan, no sabes, la rompen. Jugamos en Mami Hockey. ¡Ay, qué lindo! Mami Hockey, es re divertido. Bueno. Así que si quieren ir a vernos, están todos invitados. Bueno, acá verificamos. Esta torta la llevamos por si ganamos, ¿viste? Bueno, dale. Claro. Verificamos. Sí, que salió limpito. Perfecto. Así que ya estamos en condiciones. Y bueno, vamos a tratar. En realidad, lo ideal es esperar que se esperar enfríe, siempre, sí. Para desmoldar. Unos 10 minutitos más o menos. Sí, yo te voy a dar un repasador si querés por las dudas. Así no te den. Ajá, si no. Perfecto. Un aroma a limón. No, esta naranja, Justina. De naranja, perdón. Sí, naranja. Fallaba ahí el olfato. La sintax con limón. ¿Me hizo de hacer deporte? ¿Así ajá, vos sabés que o... Sí, me gusta. Pero bueno, a veces por cuestión de tiempo, soy media fiaca. Ah, sí, yo igual también. Soy media fiaca y entre el emprendimiento, la casa. Sí. Bueno, nos repartimos un poco. Pero bueno, sí, me gusta. Bueno este, yo hago hockey sobre patines, ¿eh? Eso es al choque, no sabés lo que es. No sabés. Ni yo lo creo a veces cuando juego, pero está re bueno, re divertido. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, con cuidado, ¿eh? Sí. Chan. Esperemos, porque está re caliente. Le rezamos a todos los santos en este momento. A ver. Claro,
lo ideal, como te decíamos hoy, esperá, pero mira, hasta el humito salió, nos hizo el efecto. Sos una grosa, Meli. Bueno, ahora se esperamos que todos prueben esta receta en sus casas. ¿Y cómo la decoramos si queremos decorarla? Mira, yo si querés la podés comer así sola, con el mate, y café, es excelente. Queda muy rica. Y si no, yo lo que hago es ponerle glacé. Ah, claro. Glacé y bueno, unos hilitos de chocolate, pero yo más que nada por la vista, la decoración y bueno, que queda vistoso. Sí, queda delicioso. Pero si no, así solita se puede comer tranquilamente. Queda muy rica. Igual esa la vas a dar vuelta, ¿no? Cuando se enfríe un poquito más. Sí, la damos vuelta y después la decoramos y listo. Muy bien. Bueno, mientras esperamos la otra torta, yo les cuento que ustedes quieren comer algo, picar algo este fin de semana, algo rico, algo que sea sin TAC y sin sodio agregado, tienen que ser productos suinos. Siempre te decimos que son de excelente calidad y lo más importante es que unen a toda la familia. Suinos Fiambres Embutidos. Más de 10 años elaborando fiambres tradicionales en base a carnes porcinas y vacunas. Chorizo, salame, bondiola, mortadela, lomitos crudos y jamón cocido. Productos sin TAC y sin sodio agregado para que personas hipertensas y cardíacas puedan disfrutar. ¿Querés comercializar productos suinos? Comunicate al 3434 17 28 44 Suino Fiambres Embutidos. Pero mirá qué mesa que tenemos, por favor. Una delicia. Bueno, acá ya la dimos vuelta. Quedó es que yo te digo, la podés comer así como está, tal cual. Y como te comentaba, le podés agregar lo que a vos más te guste. Sí. Trocitos de membrillo, trocitos de batata, chip de chocolate. Jugar. Con lo que más nos guste. Y otra cosa que no te comenté. Sí, a ver. Que también está la variante de chocolate. Bien, o sea, ¿y ahí cómo lo hacemos? Viste que la receta esta lleva 2 tazas y media de harina. Sí. Bueno, en esa media taza lo que hacemos es le agregamos a gusto 2 o 3 cucharadas de chocolate. Puede ser cacao amargo o, como les comentaba, el chocolate que usamos para la leche de los chicos. Perfecto. Y ahí la reemplazamos, o sea, esa proporción de esa media tacita. Bien. Completamos. Pero excelente, te sale también de chocolate. De chocolate. Y podemos jugar también a hacer marmolado si queremos. También. Sí. Ahí dividimos la preparación de vainilla, delicia. Puede ser. Sí. O también queda muy rica la de naranja con chocolate. Muy bien. Bueno, nos vamos a ir a los ingredientes, pero antes, si querés mostrarnos cuál era la que es sin TAC, por las dudas, para no meter la pata. Esta es la que es sin TAC. Bien. Y bueno, esta es la de vainilla y esta es la que realizamos acá de naranja. Pero, ¡qué delicia! Bueno, vos también lo podés hacer en tu casa. Estos son los ingredientes para que te salgan exactamente igual a como lo hizo Meli. Meli de Colonia Avellaneda, la buscás en las redes, ya viste que tiene cosas deliciosas. Dulce Loli, ¿punto era o guión bajo? Sí, punto sea. Punto sea. Pero de Colonia Avellaneda, espectacular. Para la torta matera necesitas 2 huevos, 1 taza de azúcar, 1 taza de leche, 1/4 taza de aceite, 2 tazas y media de harina leudante, esencia de vainilla, cantidad necesaria. La variante de naranja lleva, se reemplaza la leche por 3/4 tazas de leche y jugo de 1 naranja. Variante de chocolate que nos contaba recién, podés usar 2/4 tazas de harina leudante y 3 cucharadas de cacao. Sacarle foto a la pantalla. Ese tips no falla, Muy bien. Esa es la torta matera y muchos nos consultaban por la torta sin TAC. ¿Cómo la hacemos? ¿Cuánto lleva? Bueno, mira. 3 huevos. 1/2 taza de azúcar. 1/4 taza de aceite. 1 cucharada y media de polvo de hornear. 1 taza de almidón de maíz. Esencia de vainilla o ralladura a gusto. Muy bien, ahí vas jugando también. Acuérdate que el almidón de maíz equivale a 180 gramos, más o menos, nos decía Meli hoy. Si no tenés para mí, pero yo creo que tazas tienen todos. Sí, obviamente, así que no hay excusa para tazas. Sí. Para hacer esta receta muy rica. Espectacular. Bueno, antes de irnos vamos a abrir el mensajero de nuevo, porque hay un montón de mensajes, Meli. Ay, bueno. Así que vamos a abrir el mensajero otra vez a ver qué está haciendo la gente en casa, que nos mandó, nos acompañó durante todo el programa. Agradecerles como siempre, que siempre están. Bueno, nos dicen gracias. A ver, voy a probar. Tengo un hijo celíaco y comprar un bizcochuelo de ese tipo está casi 4.000 pesos. No, es lo que comentaba, las premezclas, yo sé que los productos sin TAC son caros. Caros, sí, que pruebe. Claro, probá a hacerlo, que en serio que sale rico, Bueno, a ver acá, pregúntale a Melisa si fía.
Te están gastando preguntas y pías. No se puede, no se puede. La situación actual, no se puede. Nadie te fía hoy en día. Si no, pásame el contacto. Así yo no. Así bueno, Dona, a ver, Dona nos dice, saludos, prima Meli. Dice, hace arte y exquisiteces. Besos. Muchas gracias. Prima Dona. La familia ahí mirando. Siempre bancando, así se hace, muy bien. Siempre a los emprendedores. Tiene que volver Meli, me parece, ¿eh? La gente está pidiendo que vuelva. Pero con gusto aquí estaremos. Y sí. Silvio, a ver qué nos dice. Hola, saludos a mi abuelo Fabián, que los mira todos los días. Soy Brenda. Muy bien. Saludos, Fabián. Un abrazo enorme. Gracias por mirarnos siempre. Y acá, boca, boca, boca. A ver, la mejor pastelera, dice Dulce Loli. Miren la belleza de torta que me hizo el finde. Ay, mi prima. A ver, Georgina, hermosa Jor, y mira lo que es esa torta. Te pasaste. Bueno, ella fue la que impulsó al Dulce Loli. Ella fue. Lo que es esa torta, esa divina, todo bien decorado, me encantó. Bien, muy bien. No, ¿cómo va a ser? Ah, pregúntale acá si es torta helada esa por ser de Boca, che. Qué malo. Fue un buen chiste igual, todo bien. Bueno, un saludo para Meli de parte de Irio. ¿Puede ser? Muy lindo verla cocinando. Suertes, bendiciones. Mira vos, bueno. Elio. Excelente, ya tenemos la mesa lista y yo creo que Meli se merece un fuertísimo aplauso hoy que vino a la cocina del 11. Gracias, Meli, por venir. No, por favor. Muchísimas gracias a ustedes, a la producción, como les dije, por esta gran oportunidad. Pero te esperamos, por favor, que vuelvas, ¿eh? Cuando quieran, no hay problema. ¿Qué nos podrías traer la próxima? Y alguna torta. Ya te comprometemos, ¿eh? Alguna torta, si les parece. Torta. ¿Y podrías enseñarnos a decorar un poco? Sí, obviamente. Sí, sí, sí. Excelente. Muy bien. Bueno, Meli, gracias por venir. No, por favor. Esperamos entonces la próxima. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nosotros nos vamos. Hasta acá llegó la cocina del 11. Gracias por estar del otro lado. Y bueno, vamos a saludar a nuestros colegas. Hoy lo vimos a Washington un poco apurado porque tenía que llegar a mediodía de noticias. A ver si ya llegó. ¿Cómo están, Washington, Danisa? ¿Cómo andan? Hola, Meli. Hola, Justi. Acá estoy. Buenas. Y chicos de la cocina. Cuando salí de la radio, que está en el estudio ahí, ¿viste? Claro. Y pasé a saludar, un beso de corrida y bueno. Y vi lo que estaba haciendo ahí, Loli, tremendo. Quiso picar, Dani, no lo dejamos. No, está muy bien, no lo dejen tentarse. Creo que faltaba una porcioncita acá, me parece. Además, hay tantas personas ahí que se tientan para probar, imagínate, numeral a la fila, señor querido. No, me echaron, claro. Virginia me echó, me dice, no, una boca más para comer, no. Afuera. Afuera, no. Me hizo la de Milei, afuera. Sí, afuera. Afuera. Bueno, ¿vieron qué rico las propuestas? Ideal para este fin de semana que se viene con mucho frío para el mate y eso, vuela. Qué rico, va a salir mucho mate y tecito, me parece, ¿eh? Cafecito. Sí. Me parece que y sí. Muy fácil, así que claro. Ustedes chicos las pueden hacer. Ah, la vamos Loli, a probar. Muy fácil para vos, Meli. Claro. Pero no, Washi, es fácil. Bueno, hacerlo. Voy a copiar la receta ahí del 11 y voy a intentar. Muy bien. Muy bien. Que tengan buen fin de semana. Gracias, chicos. Igualmente. Gracias. Chicas, adiós. Buen fin de. Bueno, como dijo Carlos Mata, déjame intentar. Muy bien. Ay, qué novela, Cristal. Por favor. La gente más de 40 sabrá de qué estamos hablando. Me matan las ganas. ¿Verdad?